Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola, buenos días, niños de quinto año. Me da muchísimo gusto saludarlos un miércoles más a la 1:00 p.m. Hemos estado teniendo estas clases mediante videos, ¿verdad? Pero la semana anterior nos vimos, ¿verdad? Hace 2 semanas, nos vimos en Zoom, ¿verdad? Fue muy bonito verlos porque a la mayoría de ustedes ya tenía muchísimo tiempo que no los veía, ¿verdad? Entonces fue muy padre volver a saludarlos de nuevo. Y me da muchísimo gusto que estemos en un video más para seguir explicándoles más temas y vayamos avanzando más de la mano, ¿ok? Entonces, nos habíamos quedado realizar la tarea del archivo que se llamaba calificaciones de septiembre. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que llenar las calificaciones de manera aleatoria? No había una calificación como tal, podía ser de sus calificaciones o podían inventar, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a aprender, pero nos quedamos en la parte de funciones de entero y redondear, ¿ok? Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vámonos a la práctica de una vez. Entonces, les comparto el libro, ¿ok? En este caso vamos a estar en la página 32 y les voy a compartir también la pantalla, ¿ok? Para que podamos ver el archivo que vamos a usar. Pero primero les voy a compartir el libro. Nos vamos a ir al libro, en la página número 32. Y si vemos, dice lo siguiente: la función entero y redondear. Dice, una función es una fórmula ofrecida por Excel que sintetiza el método común de realizar una operación, es decir, ayuda a ahorrar tiempo ya que solo se define en rangos y fórmulas, ¿ok? Era lo que les decía, que Excel es uno de los programas que nos ayuda a hacer las cosas mucho más rápidas y más eficaz, porque si llegamos a tener datos masivos y tendríamos que estar sumando o sacando un promedio, sería muy difícil ya estar sumando uno por uno. En cambio, Excel, mientras pongamos la fórmula de forma correcta, automáticamente nos va a dar el resultado en un 2x3, ¿verdad? Entonces, es importante aprender a realizar estas fórmulas. Por eso, ¿ok? Nos dice, función entero, dice, elimina la parte decimal de un valor numérico dejando solo el número entero, ¿ok? En este caso sabemos cuáles son los números enteros, los números solo, como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y infinitamente, ¿verdad? Pero también tenemos el valor decimal que ya tiene 8.1, en este caso 8.5, 8.6, 8.7, 8.7. Así vamos aumentando, ¿ok? Entonces, ¿cómo se observa los cambios que sucede al utilizar la función del entero? Si usamos el entero y en nuestra fórmula nos dio, en este caso, dice que es igual, si no tiene la función, dice que es igual a 8.5556 por 3, nos daría 25.667, ¿ok? Pero si llega a tener la función del entero, nos da 25. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para realizar esta función? Vamos a hacerla de la siguiente manera. Ahorita lo vamos a llevar a práctica. Nos dice, función redondear. Redondear un valor numérico, es decir, vuelve el entero en un valor subiéndolo o bajándolo, ¿ok? Al número aproximado de un decimal. En este caso, redondea como tal el resultado para que nos dé un entero. Primero vamos a hacer la función del entero y luego la de redondear, ¿ok? Vámonos a la práctica que utilizamos la semana pasada, que era la de calificaciones de septiembre. Y si se fijan, les voy a compartir. A ver la pantalla, permítanme un segundito. Les comparto la pantalla. Aquí yo ya llené algunos datos, ¿ok? Como pueden ver, estuve llenando algunos datos, pero vamos a poner otros datos de manera rápida, ¿ok? Para ir sacando esto, ¿ok? Vamos a poner un 7... 6, 5, 8, 8, 9, 10, perdón, 10, 10, 5, 6, ¿ok? Y nuestra calificación
va a ser 7, ¿verdad? Aquí nos da un número en entero. En este caso nos da un número en entero. ¿Se fijan? Ahí tenemos. Si cambiamos, nos vuelve a dar un número en entero. ¿Ok? Porque nos está sumando como tal todas las calificaciones que sacamos hasta el momento, ¿verdad? Entonces vamos a realizar esto. Permítanme un segundito, les voy a dejar de compartir. Ok, como se fijan, ya pusimos los números aquí en nuestra tabla de Excel. Ya tenemos los números, pero ¿cómo ponemos el promedio? Ya lo habíamos aprendido a sacar la clase anterior, es Shift. Y 0 para poner igual y escribimos promedio, ¿ok? Escribimos promedio, le damos doble clic y seleccionamos las celdas que vamos a sumar en este caso, que van a ser estas. Ok, un segundito. Que van a ser estas. Cerramos paréntesis y le damos enter y tenemos 6.9. Era lo que decía, tenemos un número en decimal. ¿Qué hacemos para que en este caso nos dé un número, ¿ok? Nos dé un número entero. Nos dice aquí que primero tenemos que escribir, ¿ok? Tenemos que escribir entero antes de la fórmula de promedio. ¿Qué quiere decir antes de eso? Entonces, dice que tenemos que escribir entero. Que tenemos que escribir entero y automáticamente, si se fijan, nos pone aquí el paréntesis y al final tenemos que volver a cerrar con paréntesis para que nos marque la fórmula correcta. Se fijan, era otra cantidad, ahorita vamos a ver qué cantidad nos da. Nos da la cantidad de 6, ¿ok? Y antes, ¿qué cantidad era? Antes vamos a ver qué cantidad era, vamos a regresar. Era 6.9, ¿ok? Ahora vamos a regresarnos y si le ponemos la fórmula que es shift igual entero, abrimos paréntesis, escribimos promedio, en este caso esto ya lo teníamos escrito. Abrimos otra vez paréntesis y ponemos las celdas que vamos a sumar y cerramos con dos paréntesis, ¿ok? Esta es la forma de cómo lo vamos a volver entero, se fijan, eran 6.9, ahora se va a convertir en 6.0, ¿ok? Que en este caso va a ser un entero, va a ser un entero, ¿ok? Vamos a eliminar los ceros porque yo se los había puesto. Vamos a hacer una cosa. Voy a copiar esta fórmula y la voy a poner a un lado para que nosotros veamos el resultado que da en cada uno, ¿ok? Lo voy a poner desde cero aquí. Sería normal, ¿verdad? Este sería normal. En este caso, nos da lo siguiente. A ver, vamos a cambiarle. Ok. Porque aquí tenemos el promedio de estos dos, ¿ok? Aquí tenemos el promedio de estos dos. ¿Ok? Tenemos el promedio. Vamos a cambiarlo tantito. ¿Ok? Ok. Ahí está. Ok. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ponemos igual y escribimos entero primero, le damos doble clic
Después de escribir entero, vamos a escribir promedio. Volvemos a dar doble clic y vamos a seleccionar las celdas que en este caso son las que vamos a sacar. Le damos Enter. Ok, vamos a ponerle que sí. Y nos va a decir que es 7, ¿ok? Porque ahí yo escribí algo mal. Nos va a decir que es 7 porque lo queremos entero, ¿verdad? Lo queremos entero. Entonces, si se fijan, aquí ya lo tenemos en la parte entero. Ya notamos la diferencia que ahora ya no es 7.1, ahora es 7 como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo siguiente? Vamos a realizar esto que nos dice acá. Los promedios mensuales hasta ahora se habrán ajustado a nuestro valor. A un ladito vamos a realizar esto. Aquí nos dice que si usamos la función de redondear, ok, vamos a dejar de compartir esto un segundo y les voy a compartir el libro. Dice que si usamos la función de redondear, ok, dice función de redondear. Redondear un valor numérico, es decir, vuelve el entero en un valor subiéndolo o bajándolo al número próximo que diste al decimal. Observa los cambios que suceden al utilizar la función redondear. Si la función es 8.5556, por 3 daría 256668. Pero si le ponemos la función, lo vamos a redondear. Vamos a poner este mismo dato para que ustedes vean cómo cambia, ¿ok? Les comparto la pantalla, ¿ok? Les comparto la pantalla y lo vamos a ver. A ver, segundo. Aquí a un ladito se los voy a poner. Me dice que es igual, en este caso tenemos la fórmula que es igual 8.5556 por 3, ¿ok? Me dice que el resultado... Ok, aquí hay un error, porque puse más, no puse por, ok, hay que fijarnos en esto. Ahí lo tenemos, es 25.666, pero si yo pongo la función, la misma función, igual, y escribo redondear, ok, escribo redondear, doy doble clic y pongo 8.5556 por, ok, vamos a poner por 3.0, que es lo mismo que hicimos, cerramos paréntesis y damos enter. Aquí me dice que una de las funciones está incorrecta. Aceptar, porque aquí tengo un decimal, entonces escribo 0. Ok, aceptar, a ver, vamos a ver cuál es el error aquí que estoy poniendo mal. A ver, un segundito. Vamos a ver qué es lo que estoy poniendo incorrectamente. Vamos a hacerlo, a ver, voy a eliminar esto. Okay. Vamos a poner aquí los números. Okay. 8.5556 son los datos. ¿Sí, verdad? 8.5556. Aquí vamos a poner el número 3. 3.0. Okay. Vamos a tratar de poner la función así. Y escribimos redondear. Okay. Voy a redondear esto por esto y cerramos, ok, vamos a darle enter, a ver, nos está marcando un error, ¿por qué será? A ver, vamos a buscar el error, tal vez estoy escribiendo mal la función, que no me está permitiendo como tal cambiarlo, ok, entonces voy a terminar de arreglar este problema para que podamos continuar con la clase, ¿ok? Vamos a ver, redondear, ¿ok? L5 por el número, ¿ok? En este caso es el número,
el número por el número en decimales. Okay, voy a abrir esto. El número es 8.5556. Ok. Un segundito. Les comparto tantito y me dejan que yo les muestre el resultado. Ok, voy a corregir la fórmula que me salió mal, ¿ok? Sí, es porque no estoy poniendo correctamente la fórmula. Lo que les decía, si no ponemos correctamente la fórmula, nos va a salir errónea, ¿ok? Ok, como les decía, vamos a ver un pequeño video de cómo realizamos estas funciones, ¿ok? Así más o menos les debió de haber quedado su práctica. Obviamente los resultados van a cambiar porque nosotros pusimos otros tipos de calificaciones, ¿verdad? Pero esto es el resultado de cómo les tiene que quedar la práctica de la semana pasada y la de hoy. Entonces la van a enviar, por favor, a los correos pertinentes que ya sabemos. Vamos a ver el video, por favor, para que ustedes puedan resolver, checar algunos de los pasos que a lo mejor se me pudieron pasar muy rápido y a lo mejor no les quedó claro. Entonces, con esto vamos a cerrar como tal para que quede ya completamente claro los pasos. Vamos a ver. Excel, combinación de hojas de cálculo. Los libros de trabajo de Excel se componen de varias hojas. Esto sirve para distribuir mejor la información y hacer más fácil su manejo. Fórmulas para sumar celdas. En Excel, es posible trabajar en diferentes hojas o páginas dentro de un mismo libro. Para ello, se deben hacer enlaces y combinaciones, lo que permite establecer un diálogo entre páginas. Sigue los siguientes pasos. Abre el archivo práctica, que se encuentra en la carpeta Excel, dentro de la carpeta materiales. Haz clic en la pestaña de la hoja Calificaciones de septiembre. En la columna Calificación, escribe tus calificaciones del mes de septiembre. Si todavía no la tienes, invéntalas. Okay, pongamos mucha atención. Deja la celda Promedio mensual anterior en cero. En la celda Promedio mensual actual, escribe la siguiente fórmula. Signo de igual, la palabra promedio, paréntesis, D5, dos puntos, D13, paréntesis, y da Enter. En la celda Promedio hasta el momento, escribe lo siguiente. Signo de igual, D17. Ahora, haz clic en la hoja Calificaciones de octubre y escribe tus calificaciones en la columna correspondiente. Recuerda que puedes inventarlas. En la celda D17, replica la fórmula que pusiste en la hoja anterior para obtener el promedio mensual de octubre. Para obtener el promedio mensual anterior, da clic en la celda D15 y escribe el signo de igual sin dar Enter. Da clic en la pestaña Calificaciones de septiembre, luego en la celda D17, que corresponde al rubro Promedio mensual actual, y después regresa a la hoja de calificaciones de octubre. Estando en la hoja de calificaciones de octubre, pulsa la tecla Enter. Aparecerá la calificación promedio del mes anterior. En la celda Promedio hasta el momento, escribe la siguiente fórmula. Signo de igual, la palabra promedio, paréntesis, D15, dos puntos, D17, paréntesis, y presiona Enter. Guarda el archivo con el nombre de mi práctica y tu nombre. No cierres el archivo, porque seguirás trabajando en él. Esto es lo que debimos haber hecho en la primera práctica, ¿ok? Funciones entero y redondear. Una función es una fórmula ofrecida por Excel
que sintetiza el método común de realizar una operación, es decir, ayuda a ahorrar tiempo, ya que solo se definen rangos y fórmulas. Función entero. La función entero elimina la parte decimal de un valor numérico, dejando solo el entero. Función redondear. La función redondear vuelve entero a un valor, subiéndolo o bajándolo al número próximo que dicte el decimal. Dentro de la función, se puede determinar el número de decimales que sean necesarios. Al redondear un valor numérico entero, de 1.0 a 1.4, queda en 1, mientras que de 1.5 a 1.9 queda en 2. Sigue los siguientes pasos. Selecciona la hoja Calificaciones de septiembre. Da clic en la celda D17. Oprime la tecla F2 para editar la celda y así poder corregirla. Escribe la función entero. Observa que los promedios, mensual y hasta el momento, hubo un ajuste de su valor. Guarda los cambios de tu archivo. ¡Hemos llegado al final! Recuerda que puedes ver este video las veces que necesites para resolver dudas o practicar. Perfecto, muy bien. Entonces, espero que haya quedado muy claro. De mi parte sería todo. Y nos vemos un miércoles más. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde. Hasta luego. Les mando muchos besos y bye. Me despido de ustedes.